Bueno, ya está. Yo creo que esto está perfecto. Y chicos, ustedes no saben, pero les tengo la sorpresa más grande. Después de mucho tiempo ya se estarán dando cuenta cuál es la sorpresa. Pero vamos a enseñársela primero a Ale. Y que Ale vea si es que le gusta. Y así se emocione como nosotros. Porque yo me lo acabo de comprar hace un ratito. ¡Ale! ¡Ore! ¡Hola, Ale! ¡Ay, Morita! ¿Y ese traje? ¡Mira! ¡Mi traje de Navidad! ¿Por qué se acerca Navidad? ¡Mira! ¡Qué bonito para encontrarte con Papá Noel! ¡Sí! Por cierto, ¿te has portado bien este año para que Santa te traiga regalos bonitos? Me he portado muy bien, pero ¿sabes? Yo creo que ese es el último Papá Noel que me van a traer. ¿Por qué? ¡Porque ya estoy muy grande! Pero Santa nunca se va, siempre se queda con nosotros, así estemos grandes. Santa, no, a mí me dijeron, ya Papá Noel no vuelve, trabaja. Y yo como que, ah. ¿Pero quién te lo dijo si no tienes papás? ¡Ay, espérate! ¿Qué? Era bromí. Oye, por cierto, ¿por qué seguimos con estas cámaras? Siento que me están vigilando. Sí, eso queda un poco turbio, ¿no? Siento que estoy haciendo un reality siempre en mi casa. No sé por qué. Bueno, no pasa nada. ¡Morita, pero qué traje tan bonito! ¡Guau! Ya ves, está súper bonito, chicos. Ustedes en los comentarios digan si les gusta mi trajecito. Porque la verdad es que me costó muchísimo, muchísimo hacerlo. Y pues me gustaría que ustedes me lo digan. Por cierto, Ale. Mentira, lo pediste por Amazon. ¿Qué pasó? ¡Ale! ¡Ale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya dejaste tu like. Mira, voy a dejar mi like. A ver. ¡Pau! ¡Toma like! Oye, ¿le diste like con tu cabeza? Así es. Es que más, ¿sabes qué? Por decir eso, ¡pau! ¡Toma dislike! ¡Me dejaste la campanita y por ahí derecho te denuncio! ¡Toma! ¡Hola! ¿Por qué la agresividad? Porque no seas así de agresivo conmigo, me pongo triste. Ay, Morita, mira, para que no te pongas triste, quiero vestirme igual a ti. Quiero que seamos gemelos. ¡Oh! ¿Dónde lo conseguiste? Ah, mira, te paso ahí la tienda. Mira, aquí se llama... Ahí, ¿entiendes? Listo. Voy a ir a la tienda y voy a ir a comprar el traje. Dale, te espero. Vaya, anda, corre. Ay, perdón. ¡Tienda! ¡Voy por ti! Ay, está tonto, Ale, está tonto. Pero por cierto, ya que estamos aquí, voy a ir a visitar a Timo y Arita, que pues Arita tiene su nueva casa. Así que voy por ellos y vamos a ver, para que ustedes también vean la casita nueva de Arita y vean qué bonita está. Vamos por ellos. Ay, ya estoy llegando y estoy emocionada por enseñarles mi nueva ropita. Y por cierto, miren la casa de Arita. Aquí está muy bonita. Está nueva y así súper enorme. Y pues vamos a visitarlos. Ay, pasó una abeja por ahí, me asusté. Bueno, vamos a visitarlos y miren esto. Es una casa del árbol, pero modernizada. Creo que están en la casa y no en la sala. Mira, chicos. Pasión. ¿Qué? Chicos. Pasión. Les juro, chicos, les juro que yo no soy así. Les juro que sí son grandes. No son así. Está como ¿Por qué están como bebés? Poción. ¿Qué poción qué? ¿Poción qué? No entiendo nada. ¿Poción qué? ¿Poción qué? Digan más, algo. ¡Poción! ¡Poción! Chicos, poción. Solo dicen poción. ¿Qué creen que ustedes que sea? ¿O que por qué están puestos así? Por cierto, porque hay bebés y aquí no hay nada. Dios mío, estos bebés se van a matar. Escúchame. ¿Poción? Ok, poción. Sí, comida, comida. ¿Poción, comida? Okay. Comida. A ver, chicos. ¡Yami! Vamos a pensar en esto. Si están diciendo poción y están convirtiendo a mis amigos en bebé, es porque puede haber alguien que les haya lanzado una poción y por eso están convertidos. Pero yo no los voy a cuidar. ¿Cómo yo los voy a cuidar? Yo no quiero que... Y Ale se fue a la tienda y no hay nadie para que me... No soy tu mamá, no. Mamá. No, tampoco soy mamá. ¿Qué se hace de estos casos? ¿Qué se hace de estos casos? A ver, chicos, escúchenme. Quédense ustedes aquí quietecitos. Ahí, quietecitos. No se vayan a acercar ahí al borde, ¿ok? Voy a llamar a un amigo. ¡No! ¡Timo! ¡Timo, espérate! Bebé, Timo, escúchame. Poción. Ay, ok. Caca.
Ok. Esto es muy drástico. Oh. Escúcheme, quédense ustedes aquí. Voy a llamar a alguien que me puede ayudar. Y no, no se muevan, ok. Ya les cambio el pañal. Ay, que les cambio el pañal. Dios mío, ya voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya está! A ver, voy a ¡Ya, cálmense! Hasta acá se escucha los pedos, Dios mío. Vamos a llamar a Spartor. ¡Spartor! ¡Spartor! ¡Hola, Morita! Spartor, escúchame. Escúchame, tienes que venir ya. Tienes que venir ya, tienes que ayudarme rápidamente. Pero si no estás en tu casa, ¿dónde estás? Estoy al lado de mi casa. Bueno, estoy en un pueblo que está al lado. Es el pueblo vecino. Tienes que venir a este pueblo ya. Pero ya. ¡Listo, Morita! ¡Llego en 2 minutos! ¡Espérame! Te envío mi GPS por este teléfono público, ¿ok? ¡Ah, bueno! ¡Envío mi GPS por el teléfono público! ¡Tranquila! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Ya te lo envié! ¡Oye, ok! Ahorita está llegando. Tengo que subir otra vez con estos niños. ¡Dios mío! ¡Que se deben estar matando y tirándose pedo porque son unos bebés! ¿Niños? ¡Ay! ¡Me asustaron! ¡Pensé que se habían muerto! ¡Hola! ¡Computador! ¡Ay! ¡Computador! 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 ¡Poción! ¡Poción! ¡Popo! ¡Poción! ¡Poción! ¡Mucho Minecraft! ¡No! ¡Ya deja de... ¡Deja de hacerte popó! ¿Cómo llegaste? ¡Popó, mamá! ¡Impostor! ¿Cómo llegaste aquí? ¿Y estos dos qué? ¡Papá! Pues me envías en la ubicación justamente acá y entré a la casa. ¡Oye, es para... ¡Papá, mamá! ¡Abrazo! ¿Estos dos qué, Morita? Eso es lo que te voy a... ¡Quédense ahí un rato, chicos! Escucha, es con lo que te iba a decir. Tenemos un... se pone a llorar. Tenemos un grave problema, Spartor. Y es que mis amigos se han convertido en bebés. Y no sé qué pasó. Llegué y lo único que decían eran poción, 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 poción. Y luego... Y luego comida. Y luego... Y luego comida. Y no sé qué hacer. Pues Morita, te toca cuidarlos. ¿Qué más vas a hacer? No lo voy a cuidar solo. Son dos, literalmente. Y te llamé para que tú vengas a ayudarme. No, ni cuentas conmigo, yo no voy a ayudarte en esto. ¿Cómo no me vas a ayudar en esto? Si eres mi mejor amigo, tienes que ayudarme, por eso te llamé. Morita, pero me cuesta limpiarme la cola, ya voy a cuidar a dos niños. Pues no importa, escúchame, ¿te acuerdas que una vez hicimos un reto así hace mucho tiempo de cuidar no sé qué cosa? Bueno, imagínate que es un reto de 24 horas siendo papás. ¡No, no te mates! ¡No! ¡No, no, Timo! ¡Timo! Retrocede. ¿Por qué? Retrocede. Cielo. No, cielo, no. Vete para atrás. No. ¡Ah! Creo que papá murió. Se me murió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Niños pedos. Morita, ¿qué pasó? He vuelto. Escúchame. Tú encárgate de Arita y yo me encargo de Timo, ¿ok? No, yo me encargo de ti, tú encárgate de Arita, mejor. Bueno, vete, Arita, ven. Ven, Arita, ven. Feo. ¡Fea tú! Ya, Arita, ¿y cuánto? De verdad. Oye, ¿por qué tu hermana es tan grosera, ¿eh? La cama le está allá, papá. Feo. La cama le está allá. Era re inteligente el niño, ¿sabes? Papá. ¿Qué pasó, Arita? Estos niños, te juro, Spartor, que yo no sé qué comen estos niños, que lo único que hacen es tirarse pedos. Escúchame, Arita, te cuento un cuento. Sí. Ok, échate. No me gusta. Oye, Morita, él se quiere matar, ¿qué hacemos? ¡No te mueras, Timo! ¡Cuidado! ¡Timo! ¡Hermanito! ¡Cielo! ¡No, cielo, no! ¿Sí? ¡No! ¡Arita! Creo que no servimos para padres. ¡Spartor! ¡Spartor! ¡No servimos para padres! ¿Qué hacemos, Morita? ¡No nos matas! ¡Hay que subirlos de nuevo! ¡Vete! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Por ahí! ¡Métense! ¡Está bien! ¡Hay una oración! ¡Síganme, bebés! ¡Se le echó una pierna, Morita, porque se cayó! ¡Entren! ¡Spartor, tráelos! ¡Ven para acá! ¡Voy! Ya está, cierra la puerta, vamos a casa. ¡El hinchero ahora sí lo pido! ¿Estás bien, Arita? ¿Arita, estás bien? ¿Arita?
todo bien? Sí, se le inflamó la pierna. Arita, 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 ¿estás bien? Arita. ¿No? Pues yo. Yo creo que se nos va a morir, Spartor. No se vio como... Spartor, ven. Quédense ahí ustedes dos, Spartor, ven. Morita, cada vez se le está inflamando más. Esta también se le inflamó la pierna, Morita. Escúchame, Spartor, respira. Inhala, respira. Ya, escúchame, Spartor. Escúchame. Dime. No servimos como padres. Se nos están muriendo los niños. ¿Qué hacemos, Morita? ¿Qué hacemos? No sé. Chicos, ustedes en los comentarios, por favor, díganos qué hacemos con estos niños hasta que vuelvan a ser normales, porque se nos van a morir. ¡Se nos van a morir! ¿Morita? ¿Qué? ¡No aguanto! Se les murió el papá, chicos. ¿Y por qué estás con la pierna hinchada? ¡Ay, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse, que no puedo con estos niños más! ¡Ay! ¡Ay! ¿Sobrevivís?